¡Aguau! ¡Aguau! ¡Suelta! ¡Suelta! Hola, yo. ¿Dónde está? No, el pollo de arriba. Derecha, derecha, derecha. No, el mira el pollo de YouTube, ¿eh? ¡Uy! ¿Otra vez la cama? ¿Otra vez la batería baja? No puede ser. Mira el rojo. Sí, pero también pensábamos lo mismo ayer y se quedó la banda. Sí, se quedó la igual. El indicador está un poco jodido. El pollo de YouTube. Este de pollo, este sí que es un pollo. Ah, no, es un gato. Oye, la mascarilla no la he cogido. ¿Qué feliz soy? Voy bajando si quieres. No, ¿lo tienes tú? Pues gracias, No me he olvidado la mascarilla, coño. Qué feliz soy, ¿verdad? Sí, soy happy de la life. Atado. Y desatado. Ay, señor. Gato suelto. Hola, gatos. Hola, gatos. Miren, gatos. Hola, gatos. Miren, gatos. Pues vamos para allá. Dios mío, que quiera luego. Nenes. Vamos, nenes. Niños y niñas. De YouTube. Pollos de YouTube. Vamos, pollos de YouTube. Con los pollos de YouTube. Pollos de YouTube. Ya veremos. Ya veremos, yo no me fío. Yo no me fío. ¿El vecino? ¿Ahí dónde está? ¡Hasta luego! ¿Se perdió? ¡Me fui, me fui! Aquí está el pollo, creo. ¡Ay, señor! ¿Qué, cariño? Sí, pero lo que es que tiene un aforo. ¡Joder, señor! ¡Qué vida más grata! ¡Qué floja eres! ¡Ah, no! ¡Qué floja echas de ese bicho! ¡Ah, no! ¡Hola! ¡Y mira cómo están ahí desplojando! Eso no lo grabo. Eso no lo grabo. Estoy grabando. ¿Has apagado la cámara? No. ¿Y está la luz roja parpadeando? Digo, porque ¿has ido grabando también antes? Sí. ¿Se ha esperado un momento la cámara? No. ¡Qué fuerte! Nada. Corta sonido y ya está. No, no, lo digo porque grabamos ya en un punto. Mira, sí, sí. Tenemos así mis cafetes, ¿se va a seguir? Fuera. Fuera, ¿no? ¿O no? ¿Por el frío que hace? Es que dentro no sé qué aforo tienen. Se pone una silla. Sí. Eso no se está mal, van cortar rápido, ¿no? Esto es muy mal. Lo que me surge es tirar. ¿Qué llamas? ¿Esto qué? ¿Qué está dentro, verdad?
tienes frío? Yo no. Joder, van aquí. Pues venga, vamos detrás. Sí, me gusta ser mejor. Yo con el calor de verano. A mí me baja de los 30 grados y me frío que me cago. Si es que un tío se ha fumado 140 grados. Y me lo baja y ya. Ahí. A la de juez también. ¿Ya de separación? Os voy a poner aquí. Perfecto. ¿Qué tal, chico? A los que te quiero. A los que te quiero. Claro que os quiero. Lo que pasa es que vos me hace las cosas. Hola, este es mi primer vídeo para el canal Vlogs mío, el que le choricé a la churri porque yo lo valgo porque soy el chico L'Oréal. No, en serio, no. Lo que pasa es que ella se ha cansado ya de ser un poco youtuber y ha decidido hacer cosas nuevas y me ha tocado a mí, pues, lidiar con su canal. Porque sí. Porque soy así de chulo. Mira, qué perspectiva picuda más chula. Pues nada, vamos a ir un medio a comprar un poco en domingo. Sí, en pleno domingo. Vaya tela. Vaya planazo. Pero es lo que hay. Chicos, es lo que toca. ¿Veis? Va un poco el barrio. No hay ni un alma. Un calor. 12 de la tarde, un calor. Musiqueta por ahí abajo que tenemos. Sí, este es un barrio muy peculiar, como ya os imaginaréis. Pero ¿dónde vive un chico peculiar si no en un barrio peculiar, Luego probaré a subirlo, a ver si cómo me sale. Y bueno, intentaré editarlo. Yo a ver si me deja la churri editar por subir a mis propios vídeos. Que no hay manera de que me deje. Pobrecica, la tengo explotada. Pero no hay ni bar, está todo cerrado hoy. Hoy está, se nota que ya que es agosto y la gente está de vacaciones. Pero un montón que se nota. Ah, tía, la basura. Ay, mía. Es que estas bolsas pesan. Joder, qué guagan la gente. Los mismos zapatos. Los mismos zapatos que ayer, de verdad. Qué gente más cerda. He tirado zapatos en cualquier sitio, coño. En fin. Soy un mal hablado, ya lo sé. Soy un deslenguado. ¿Qué le voy a hacer? Así me va. Uy. Sí, no está grabando. Es decir, que no grababa. Y por allá tenemos a Churri. Por allá tenemos a Techu. Haciendo de las suyas. Porque ya lo vale. Es la chica L'Oréal también y ella lo vale. Bueno, eso que vamos a comprar un poquito. Que me he puesto sombrero porque hace un calor que funde, os aseguro. Que en Barcelona hace unos calores. Mira, también me está ya grabando. Hay que joderse. Que también me está grabando a mí ella. Hay que joderse. Me estoy grabando por todas partes yo ya. Es que soy el chico L'Oréal y yo lo valgo. Madre de Dios, qué calor. No puedo ni andar, te lo juro. Seguro que hay que salir. Madre de Dios, no sé. ¿Necesito mi tol para fregar los platos? Es que necesita mi tol. Mi tol necesita para fregar platos. ¿Qué os parece? Mi tol. Pues lo que vamos a comprar un poquito. O vamos a intentarlo por lo menos. Cosa nada fácil. Y ahora, como guste esto de los vlogs, es que me da algo. Mira que yo era contrario a hacer estas cosas, pero chico, lo que el pueblo de... ¿El rosa oprime? ¿El rosa oprime? Vale. Sí, el rosa es que nos oprime mucho, según el ministerio, este ministerio tan chachipiruli. Así que bueno, vamos a coger el coche, madre de Dios, miedo me da. ¿Seguro que quieres entrar ahí dentro, cariño? Tú misma, adelante. ¿Tú seguro que quieres entrar? Exacto. Pues hala, luego continuamos. Hasta luego. Bueno, ¿cómo vamos? Uf, qué calor. Pues tío. Sí. Pues coge. Están muy ricos. Ay, cariño, deja la chiquita. Perdón. Adelante.
Ah, pero los pequeños para un euro 10. Sí, claro, porque me gustan, ¿eh? Me gustan, me gusta. Prefiero los grandes. Rojos. No, prefiero esos. He buscado maduritos, unos 4 o 5 y ya está, cariño. Bueno, ya más tanto. Joder, señal. Ahí, cariño, eliges tú. Que yo tengo problemas con los colores. Sí, voy. No, pues, guardo esto. No. A ver. Muy majo. Sí. Ya Lola se mete en su caseta. Bueno, pues ya comen entre hoy y mañana. Tampoco. Son muy ricos. Me parecen pequeños, pero son muy buenos. Ya pegas un euro 10. Pues aprovecha. Porque no siempre está todo a disposición. A ver, ¿cojo una cesta o qué? Sí. No, te voy a poner todo lo que no me ha traído el día. ¿Qué no te trajo, cariño? ¿Las cerezas cuatro usas esa bandeja de mierda? Sí. Pues ni de coño. Lo siento. ¿Cómo lo llevas? Con la regla. Claro, hay que comprar un adaptador de puerto. Cariño, si no, no podrías descargar nada. Es el problema. ¿Qué pan no está mejor? Hola, buenas. Los que son blancos, de hecho. ¿El cañón? Ayúdame a coger los que estén blancos. El de arriba. ¿El está blanco? Sí, perfecto. Y el de arriba también. Es uno de los reyes, se va a picar mucho. Nada. No, ese no. Claro, como tiene la pielecilla. Sí. Está. Pues ya está. Si quieres dar ventajitas muy fresquita o algo así. Vale. Sí. Voy a meter a favorir un poquito. Joder, ¿cómo están los limones? Joder, estoy seguro, pero bueno. ¿Por qué te crees que deja de cogerte limón? Hostia, no me extraña. Pero ¿por qué bueno? Mira, los tomates. ¿Será una broma? Bueno, esos son. Sí, pero de, no son muy grandes, porque no, no. En el mercado otros ponen. Vaya, señor, 1,39, vaya. Ah, la nevera, gracias. Es más barato. Mira, los de pera. 4,99, pero bueno. Es más barato, 1,39. No, los de pera son los de abajo. Sí. 2 euros. Sí, claro. Pero eso es lo de pensar esto. No se pasan un poco. Mira, la ciruela. Vaya, vaya. Mira, la paraguayo. Si sí, no, no. Madre mía, ¿qué te pasa? Un poco de chete. ¿Te gusta zanahoria con la lenteja? Me encanta, sí. ¿Zanahoria con lenteja o no te gusta mucho? No, has cogido zanahoria con lenteja, no. Bueno, sí, la zanahoria es muy buena, coge unas poquitas si quieres. Y hay que comerlas. Y son baratitas, en todo caso. Me llevo alguna de puntería que no me llevo casi nunca. Te gusta meter la mano. Pues sí. Nos quedaríamos en toda la nevera. A perpetuidad, ¿no, cariño? Aprovecha y mete tu otra vez. No, da igual, da mal. Y me pasa dos zanahorias más. ¿Dos más? A ver. Una. Y dos. Toma. Ahora, aprecio. ¿Qué más te queda, cariño? El mixto. ¿Coge el tropajo nuevo? Coge el tropajillo, siempre vienen bien. ¿Cuál? Pero marca Cheles. No la veía. No tienen mixto. Tienen mixto, pero no de mechero. ¿Y para qué quieres mechero? Ah, no, estos no venden mechero, no. Y mixto. Paquetita 59. Sí. Ya te puedo coger. No, este es bastante grande. Pero ya está. No, este me voy a quitarlo. Pues ya está, ¿eh? Sí, y es que encima poco está el fifí que va a los garetes, a los 49. Vaya, qué novedad. Estoy grabando, pero sí.
vas a ir. ¿Se nota mucho? No. Cariño, ya has pillado. Me ha reventado todo el cuello. Sí. A mí me acojona también cuando me como pan tostado que tiene la amiguilla esa y me pongo luego a toser, me acojono. Necesitamos agua destilada. ¿Para qué? Coño, ¿cómo que para qué? ¿Como para el humidificador? Pues échalo ahí. Ya lo pongo yo, tranquila. Y pañuelitos. Voy a coger los mentolados, son más chiquitines. Ay, me gustan los pañuelos mentolados. Y son más baratos, que los de encima. ¿Qué color? ¿Amarillo? Sí. ¿Qué? Hoy es día 25. Hoy es 25. No, que quería preguntarte si lo veías amarillo. Oscar, sí. Voy a coger unos flanes. Unos flanes. ¿Te gusta la vainilla? En flanes, sí. Vale, voy a hacer. Son más ricos, son menos pesados que los de huevo. Está todo tan caro, coño. ¿Cómo ha subido la vida? Tenemos los mismos productos para... Y nosotros también tenemos sueldo. ¿Y tú pones la caja naranja? ¿La qué? La caja naranja de Lowe. ¿Esta? No, la de Lowe. No hay naranja ahora. Ah, abajo. Cierto. ¿Naranja? Naranja. Vamos a marrón anaranjado más bien. ¿Por mi yaza? Pues ahora. ¿Tienes un vinillo? No. Hola, pues aquí seguimos y vamos de compras, como siempre. Ya nos conoces, estamos a lunes por la mañana, hace un día nublado, a ver si llueve un poquito. Y hemos decidido salir a tomar un poquito... Un coffee shop. Cafetito, que a mí me gusta mucho el café, ya lo sabéis, soy un viciado del café. Me parezco a la capitana de Janeway, con tanto café. Y bueno, esto será para mi canal secundario, ya lo sabéis, que en el principal tengo otras cosas. Y ya seguiremos grabando y haciendo más cositas. Bueno, besotes. Estilístico, aún no han hecho nada con él, han tirado y punto, se han quedado tan a gusto, en fin, un disaster movie. Hola gente, ¿cómo vamos? Pues aquí fue otro videito más de los vídeos de verano para el canal. A ver si nos funamos un rato, no nos funamos nada. ¿Cerrado? Nada, que tenemos el bar cerrado por vacaciones, así que no podemos tomar café. Hoy estamos todos funaos. Ay, señor Do. Mira quién está ahí. Pues aquí estamos grabando videitos de verano, a ver si lo vamos subiendo. Y hacemos alguna cosilla, que no hacemos nada. Déchete, que tenemos que irnos por ahí. ¡Ay, señor Do! ¡De putus! ¿Ves aquí, señor Do? ¿Ves? Señor Do, señor Do. De putus. ¿Verdad que sí? ¡Ay, señor Do! ¡Órala! Pues vamos yendo para allá a comprar un poquito. Hoy hemos dormido fatal. Es lo que tiene trabajar de noche. Que luego duermes fatal de día, en fin. ¿Qué se le va a hacer? Pues eso, que aquí seguimos, gente. No, no lo repite. Negacionista, terraplanista, chochista. El COVID-19 no existe. Esto ya te lo digo yo.
mayor cuento chino que nos han metido en mucho tiempo. Me parece que eso no puedes hablar en YouTube, desgraciadamente. Esto va para el vídeo, ¿eh? Lo sé, pero no puedes hablar mucho porque te lo chapan. Te funan. Sí. Hoy en día, si no sigues la ideología progre, pasa lo que pasa. El pobre se ha quedado funado. Funado. No me mires así, que tengo el intermitente, gilipollas. ¡Ay, qué mirada de... ¡Qué mongolo! ¡Por Dios! ¿Qué le pasa a la gente? En las vacaciones le sienta muy mal el veranito, ¿eh? Una paloma en apoyar en el cable. ¿Sí? ¡Adiós, paloma! ¡Cucu, rucu, cucu, paloma! ¡Qué calor! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Puñetero verano! ¡Si te gusta el verano! No, me gustan las niñas en verano. Que van ligeritas. Joder, no queda nadie, ¿eh? ¡Qué barbaridad! La gente se larga. Dice que esto es un barrio obrero. Menos mal. Cuidado, no veo. Voy a atropellar a la abuela. Joder. Ya nazi. Vamos para casa, va. Buenos barriaditos. Uy. Ahí sí que no. No sabemos. Yo dice lo que es. Pero Churri todavía no lo ha visto. Lo he visto en el dibujo. Coño, hazte el sorprendido. Ponen complicado, ¿eh? Lo ponen complicadete. Qué bonita. Es un tortugario para Galápagos. ¿Te parece lo suficientemente grande? ¡Putas! Cuidado que el bicho está que arde, Feucho. ¿A qué quieres un Feucho, toma? Que el bicho está que arde, ¿eh? Que no te salta el móvil. Oye. 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 Va a tener 2 años estar muy peleón, ¿eh? Está muy dicho peleona. Esto que puñetas. ¿Esto qué? ¿Qué cojón? A mí me voy a quedar la lengua, ¿eh? Está cabreado. Creo que Mitch está cabreado con Karen. ¡Eh!
más tonto. ¡Aguau! ¡Aguau! ¡Suelta! ¡Suelta! Tiene mucha uña, por eso le puede... ¡Suelta! ¡Guachirulo! ¡Guachirulo, profesor! Ya ha roto juguete el perro, ¿eh? ¡Hola, buenas! Sí, por fin esta cosa conduce. Ya iba siendo hora. Ya iba siendo hora. Conduje, es que no quería renovarse carne ni a tiros. Mira que le ha costado, ¿eh? ¡Le ha costado! Que lo sepáis, gentecilla, ¿cómo vamos? Hoy estamos ya viernes, por fin. Ya me queda menos una semana un poco más de vacas de verano. Así que así estamos, así somos y así vamos. ¿Cómo lo lleváis? ¿Todo bien? Pues yo que me alegro y no quiero parecerme al Will Hater de Pacotilla, que lo sepáis. Un saludo a Will Hater, se te quiere, ya lo sabes. Por lo demás, pues bueno, pues todo bien. Aquí todo en orden, vamos a comprar un poquito. Hoy parece que va a caer el diluvio. A ver si es verdad que hace una falta que os cagáis de al agua. Madre mía, ¿un hombre en el suelo tirado? ¿Qué? Un hombre allí en el suelo tirado. ¿Un hombre? Sí. Sí, techo, sí. Estará bien. Hombre, aquí hay indigentes, cariño. Aquí suele haber indigentes. Vamos a ver. Ay. Ah, la mascarilla, espera. La coge de mirar, espera un segundo. La mascarilla nazi. La mascarilla nazi. De feminazi. Feminazi. Cierro. Que abro, que voy, que vengo. Ah, ah. ¿Quieres por ahí? O un glitter o lo que quieras. Vale. ¿Quieres chicas? Dos durmiendo. Ah. Pobrecito. Madre de Dios. No quedará nadie atrás, cariño. Eso dice el gobierno del progreso. Nadie quedará atrás, me cago en la hostia. Hijos de puta, perdón. Sí, así en las condiciones, vamos. A ver, bueno, te has conducido, ¿eh? Yo no he terminado de conducir, yo me quedo 10 años. A mí me quedan 3 años para renovarlo. Pues ahora, vamos. Te vamos a ayudar a comprarme algo de todo. ¿Estás mal? Ay, señor. ¿Quieres un bocata de jamón serrano o tomata? Prefiero huevo frito. Son más ricos, ¿no? Mira, tienen... Nísperosa... Albercox a 2 euros. ¿Lo cogemos? Vale, tienen buena pinta, ¿no? ¿No quedan bolsas? Uy, no, demasiado blandos. Muy blandos. Es un aguantero... ¿No quedan bolsas para coger la fruta? Ah, sí, aquí. Confírame los botones de los nuestros. Sí, sí tiene. Creo que no tiene. Sí, ahí abajo, ya los he visto. Ya los he visto, yo cojo menos botones. Yo te cojo tomate de estos para hacerte... Ya está. Con estos 5 sobres. Salen bonitos, no se salen luego. Salen muy buenos. No, que no son bonitos. Ay, perdón. Cierto. Sorry. Cierto, sorry.
luego con mi máquina también. A ver si me enseña. Ay, son tan muy bien. Vale, tejidos. Vale. Si se puede echar en. ¿Tienes las nanas metálicas que compraste? Las nanas de aquí, mira. Aquí las tienes. Muy buenas, por cierto. ¿Cuál has cogido? ¿Eso? No valen mucho, ¿por qué no coges el vida? Es un poco más. Claro, pero son. Es uno mejor alquiler, el caso es. El salvauñas es mucho mejor. Algo que no me siga rompiendo. Ese es más bueno. Rollo de papel de cocina. Ese es más bueno, cariño. Te lo digo yo. Pero déjate. Coge. Esto. No tiene aquí para cucarachas, ¿no? No. No se pregunta si luego la. Creo que no. No, no. Casi mosquitos, ¿no? Eso habrá que ir al. A una grande. ¿Alguna no, me sienta bastante mal la cerveza. Oh, Fanta. Eso sí, eso sí me tocaría. Una Fanta, va. Va, esta cojo estas Fantas naranjas, va. Trina, el Trina. Estas Trinas. ¿Todo quieres que te acompañe? ¿Qué? ¿Quieres que te acompañe? Sí, porque sabe cómo llegar. Vale. No lo digo porque lo que quiero hacer, cuando después visto que van a llegar las lluvias, es pintar los terrazos. Con la pintura aquella impermeable. ¿Te compraste? Sí, claro. Me acuerdo esta madrugada, que no podía dormir, digo, hostia. Pero bueno, lo haré mañana el sábado. No tienes en casa pechugas, tienes pechugas, ¿no? Sí, pero quiero decir que no puedo cortar las otras. Las otras me las hago esta noche con cebolla, tomate y no sé qué. ¿Cuáles? Las gordas. Ya está, por mí ya está. ¿Qué cogerte? En casa me queda una pechuga, me la haré hoy para comer. ¿Qué cogerte, copa chocolate? No, son muy pesadas. Te tengo que decir el flan, sinceramente. Es más suave. El flan de los niños. Pero como es muy pesado. Nos vamos a comer una cafetera en el trabajo. Como ahora tenemos garito. Ah, me parece bien. Si Luis quiere, si Juan quiere, si no Luis, pues yo para nosotros dos. Pues ya está. Y si no quieren, me compro una para mi sol. Pues ya está. ¿Te compras una? Mala suerte. ¿Hay cosas de estas? No, son muy malas, se con el tiempo, ¿eh? Pago cosas de plástico. ¿Te ha caído algo? Bueno, que jodín, que mal. Pero ya van varias veces. Yo ahora no voy a comprar, tengo. No sé bien. Y mañana voy a comprar un par de cosas. Están de plástico. Claro, voy a ir a comer. Puedo comer a gusto.
No, justo. Intentaremos, ya, que no puede pasar. Intentaremos que no vuelva a pasar. No sé si es eso o no. Tengo que mirarlo si es la marca. A ver, o no. Ya lo mira. No me estoy hablando aquí. No está hablando solo de niños, lo siento. No sé si es eso o no. Uy, uy, no te preocupes. No se ha roto. No se ha roto. No se ha roto. Uy, eso sí se puede romper, pero no se ha roto. No se ha roto. ¡Qué cosas más grandes! No, es precisamente para lo que dio 800 bolsas. ¡Hostia! ¿Pesa mucho? ¡No! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡No pesa! ¡Ay! Voy a dejar un momento en el coche, ¿vale? ¡Uy, que me mato! ¿Me acompaña? Sí. Siento que pesa mucho. ¿Qué? Ya, tranquila, señora. Señorita. Que no veo lo que pesa. Vaya usted cargada. Cojones, alguna vez en su vida. Que seguro que lo tengo que levantar es la polla. ¿Cómo que va a coger el que va? ¿Por qué no? Hay que darles una oportunidad. La verdad es que han abierto, suponiendo que venga a coger. Joder, también la moto, ¿lo puede pegar un poquito más? ¡Tío, lo que pesa! ¡Cariño! ¡Más pequeña! Sí, es que es mierda. Claro, si esta no pesa nada. ¡Ya te vale! Padre, no tengo pan. ¿Que no tienes pan? Pa, para hacerte bocata. ¡Ay, coño! Voy a coger el pan. Vale, ay, ya tío. Vamos a ir. Ya. Uf. Restaurante, pizzería. Ah, es una pizzería ahora. No sé si bebían café. Y pita también. ¿Pitas? No, creo que ya no. Ah, sí. Sí, 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 entonces sí. ¿Pero serán los mismos? No, 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 tiene cafetera. ¿No tiene cafetera para acá? No, no tiene cafetera, no tiene cafetera. Un día pediremos un...
que gana el señor vive 6.500. Sí. Tiene familia, tiene casa. Sí. Y su hija trabaja. Joder, qué coño fe. Encima allá le tiene una paga. Joder. Pues vamos abajo. ¿Pasa que no corto el tío? Sí. Ponme en vida en un vitacar. Oye, te que no llega tan pronto por los gatos, no sé qué decir. Así vamos por abajo, que tengo que ir a la cara. Sombra y ahí mejor. Tiene que tener la frena mejor. ¿Qué tal? En mi casa. Bueno, pues aquí seguimos. Hasta luego, a ver si edito el vídeo, os lo subo. Ya sé que se ha movido, pero así veis lo que vamos haciendo al cabo de día. Tampoco puedo filmar mucho dentro de un supermercado, como comprenderéis, no está permitido. Pero bueno, cada vez que más o menos compramos ahí, hacemos nuestras cosillas. Y eso, que se os quiere. Venga, gente, hasta luego. ¡Hola, gente! Mirad, este es el nuevo tortugario para mi tortuguita, que se ha hecho ya muy grande. Y ese tan pequeñico, ya pobre, ya no, ahí no podía ni moverse. ¿Qué os parece? ¡Enorme, eh! Aquí está la tía como una reina. Fijaos qué bien está. Puede nadar, moverse, hacer lo que le dé la gana. Hasta que se haga algo bastante grande para tener, ponerla en libertad. ¡Qué bonita! ¿A que sí? Pues esto forma parte de mi regalo de cumpleaños. Que es la cosa más bonita de tortugario. Esta está ella como una reina, la voy a poner bajo el agua para que veáis cómo es dentro del agua, ¿os parece bien? Pues ahora, era que os busco... leche, corcho. Leche, corcho, sí. Vamos a ponerla bajo el agua. En el fondo del mar, Lile. Lile. Al agua, patos. ¿Ya? Hello. ¿Hola, tortuga? Pues aquí seguimos esperando que la Churri salga de comprar un poquito.
estamos en el día. Esta zona está un poco concurridita, pero es lo que hay. Yo me quedo fuera mientras ella compra porque tengo que vigilar el coche. No por machismo ni machismo, ¿eh? Que quede claro. A ver si la vemos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha escondido? En Brujas. No la veo. ¿Dónde está mi techo? ¿La veis? Yo no la veo. No me quiere. En fin. Vale, compramos un poquito y enseguida pues nos vamos. Yo me voy, pues nos vamos. Estamos por aquí. Te puedo pedir un café para llevar. Entonces giro el coche. Para llevar. Tiene para la derecha. ¿Hacéis café con leche para llevar? Pues uno, por favor, para llevar. Sí, para llevar, por favor. ¿Natural? Sí, que con este calor no apetece caliente, ¿no? ¡Desde luego! Pero la mafia todavía que era comunista. Siempre tiene entrevista en Madrid. Que era una pintota, que era el que tenía la relación con Moscú, con la relación de la Moscú, con la pintota. Ay, ¿no se hacen tan tarjetas? ¿Qué tiene a...? Ostras, banco por aquí, pasa. Perfecto, vale, de acuerdo, voy a sacar, ahora vengo. ¿Qué buena madre? Claro. ¿Eh? ¿Qué buena madre? Mierda. Puedo sacar un segundo. Espera un segundo, a ver si por caso tengo en el coche. Ah, el chico. Que hay gente que lo gusta mucho. Correr. Bueno. A ver si aquí tengo el reto. El problema es que no tengo nada. ¿Dónde se encuentra? Exacto, sí. Thank you.